racias vikingas, normandas, posteriormente los árabes, el mar empezó a estar con piratas, con corsarios, por lo tanto la gente se fue refugiando al interior, era desaconsejable vivir cerca de la costa. Pues este es el museo, inaugurado por la familia Masson en el año 1932, y actualmente, después del museo ser comprado por la Xunta de Galicia en el año 1994, y para navegar en aquel momento, si tenemos que resumir qué conocimientos había que tener para navegar, podemos resumirlo en estas tres disciplinas: la geografía, la astronomía y la construcción naval. El astrolabio, para orientarse con la ayuda del sol; el nocturlabio, para saber la hora mediante la estrella polar; tenemos cuadrantes, en esta otra vitrina sextantes y octantes. Lo interesante de este mapa lo tenemos al oeste de Galicia, esta gran montaña submarina que se bautizó con el nombre de Banco de Galicia, de manera precisa hasta la invención de los relojes marinos, en el primer tercio del siglo XVIII. Si había horas de menos, estaban al oeste; si había horas de más, estaban al este. Y no se volvió a vivir del mar, a aprovechar los recursos marítimos, recursos pesqueros, hasta prácticamente los siglos XVIII-XIX, que se instalan en Bueu, en parte de la costa gallega, de las Rías Baixas, los considerados llamados fomentadores catalanes, como las familias Masson, Ferrer, Bolívar, Puig, etc., que se instalan en la costa gallega y retoman la salazón ya moderna. Y para ver este proceso, lo vemos en esta gran fotografía, no es una factoría de salazón, es una fábrica de conservas. ¿Cómo se produjo aquí en Galicia la transición de salazón a las fábricas de conserva? Pues 1880, Cádiz. Y esta fotografía llama la atención, ya nada más verla, el número de mujeres que hay. De hecho, podemos decirlo así de claro y rotundo, prácticamente no existiría la industria conservera sin el trabajo de las mujeres, porque eran hasta el 85, 90, 95% de la mano de obra. ¿Por qué contrataban a más mujeres? Fundamentalmente por dos motivos. El primero, que es un trabajo que saben realizar. Si lo pensamos, en una familia tradicional marinera, quien sale a pescar es el hombre, y después en casa quien limpia y cocina el pescado es la mujer. Por lo tanto, simplemente se trataría de trasladar a una fábrica un trabajo que ellas venían realizando desde hace generaciones. Y el otro motivo, estrechamente relacionado con el primero, es que cobraban la mitad que los hombres. Hay muchas curiosidades en esta fotografía. Vemos que algunas mujeres van descalzas, posiblemente venga de la salazón, donde algunos capataces exigían que las mujeres fuesen descalzas para no estropear el pescado. Y hay niñas.